Did I give in to the lesser fight? My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high.
I've seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play the way, well, I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. Sound resumed. Hola y bienvenidos a League of Legends en El Salvador, aquí una noche más en el torneo de aspirantes. Y conmigo aquí en cabina tenemos a Juliet. Hola Juliet, ¿cómo estás? Hola, bien. El día de hoy yo los estaré acompañando como analista. Sí, ella va a estar analizando toda la partida y vamos a tener el gusto de ver en la partida a Project Valor eSports contra Phoenix Gaming. ¿Alguna expectativa que tengas sobre esta partida? Sinceramente, me gustaría que fueran unas partidas bastante movidas. Sé que el Project Valor es un par de los equipos de Valor y Sport, nada más que es como, creo que es como una tipo academia, si no me equivoco. Sí, es como una parte extra de Project de Valor y Sport, un equipo que está en la top tier. Entonces realmente me imagino que ellos ya tienen un poquito de experiencia jugando como equipo, porque sé que ya es un equipo que ya tiene un rato de estar formado y que en esta temporada decidió entrar a aspirantes. Recordemos que el que gana, bueno, los primeros tres lugares que ganan el torneo de aspirantes suben a la top tier. Me equivoco, si no estoy mal. ¿Me puede refrescar la memoria, Violet, un poco? No me equivoco, son los... En este caso serían los primeros tres. Sí, los primeros tres. Y pues esos equipos están empezando hoy el camino para llegar a esa meta que es la top tier, en la máxima división del deporte de League of Legends en El Salvador. Y pues estamos esperando ya los equipos. Están completos, solo estamos esperando que los jueces del aval para comenzar. Y pues creo que vamos a comenzar. Pues por mi parte, algunos, bueno, así por así decirlo, una expectativa que tengo sobre la partida es que espero que esta partida sea movida igual que las de ayer. Las de ayer fueron muy entretenidas, por lo menos. Y pues espero que esta partida sea, en principio quizás un poco nervioso, los nervios de la primera partida, todos lo sabemos, ¿verdad? Y igual nosotros que somos acá streamando, incluso nosotros nos ponemos nerviosos. Y ellos que están ahí jugándose allá algo, quizás un poco de valor para ellos, no hay vuelta atrás. Ya creo que se siente la presión.
Y pues vamos a dejar tenemos a el Juliet primer ban. Con Es por todo el parte análisis. de Valorant. Tenemos a Varus. Por parte de Fennec. Vamos a un Rengar. El hueso no es buena opción. Ahora tenemos a un Mixcraft. Compromiso es otra palabra para fracaso. Camille. Camille normalmente se banea mucho ahora en Ranked. Realmente es no hay vuelta uno de atrás. Los tops más fuertes que hay en este momento. Creo que es una un campeón que tiene mucha distancia. O sea tiene se puede. Tiene mucha movilidad y tiene, sí, y tiene muchas formas para entrar. Igual. Y para escapar también. Sí. Entonces es como un campeón a tener en lo que es la línea superior. Yo creo que incluso en lo que podemos ver en el competitivo internacional se ve bastante baneada. Tenemos como primer pick un Maokai por parte de la escuadra de Valorant. En este caso, Maokai es también uno de los tops más fuertes, a pesar de que en este nuevo parche se le aumentó un poco el costo de maná para que estuviera un poco más estable con respecto a sus oponentes, en el sentido de limpiar un poco, se le sea más difícil limpiar las líneas de minions. Todavía sigue siendo uno de los más fuertes, especialmente para el late. Por parte de Phoenix Gaming, en este vemos en ese momento a una Leona y a una Tristana. ¿Qué piensas de Leona? Pues en el lo que me respecta a Leona es un campeón bastante fuerte, por lo menos yo que juego soporte, es un campeón bastante que puede permitirle bastante libertad a la de carry para que haga su que sea que haga sus jugadas, que piense un poco, ya que tiene bastante DC, por así decirlo, tiene bastante movilidad, puede stunear desde un largo alcance y digamos es como un Blitzcrank o un Thresh, por así que si te llega a agarrar prácticamente y puedes quedar puede hacer una kill a tu favor. Ahí también, por parte de la escuadra de Valor, también vemos un Taric. También es un support bastante fuerte. Es un tanque, al igual que Leona. En este caso también tenemos que Taric tiene la ventaja de poder proteger también de igual manera a su carry. En este caso, al ponerle la W, él puede ocupar su E y ambos pueden tratar de hacer pick a los enemigos, dejándolos inmóviles por una pequeña cantidad de tiempo, lo cual les puede permitir llevarse una kill. También tenemos un Lee, el cual es también un jungla bastante fuerte, con bastante movilidad. Normalmente ese tipo de junglas es más de early, por lo cual yo estaría, o yo espero, ver ganks a nivel 3. Sí, lo que estamos hablando sobre Leona también lo tiene, es Taric, un carry que puede ser en una definitiva, puede salvar prácticamente a cualquier campeón que esté a su alcance. Y si puede, si la tira llega a poner una muy buena definitiva, puede incluso salvar al equipo a una teamfight bastante grande, para una teamfight donde puede definirse la partida. Pues creo que los dos soportes van a tener bastante que ver al inicio de cómo protejan a sus carries. En la jungla, por parte de Phoenix Gaming, tenemos a una Shyvana. También es otro campeón con mucha movilidad. Y además con la última mejora que se le hizo respecto a los dragones, el cual puede Shyvana hacerles un poco más de daño, lo cual permite que ella podría intentar quizás llevarse un dragón de manera temprana, si
Valerie Sport no cuida su tion en el área del dragón. Sí, bueno, ya que están, ya están los picks y los bans, ¿qué piensas de la confusión del equipo de Project y la confusión del equipo de Valor? ¿Qué podemos esperar de esos dos equipos ya adentrándose en la partida? Por parte de la composición del equipo de Valor, tenemos una frontline bastante fuerte. Tenemos a Taric, tenemos un Maui, los cuales van creciendo mucho a lo que es el late game. También tenemos un carry que es muy fuerte en early, en este Lucian, el cual tiene mucha movilidad. Tenemos un Six, el cual puede ser muy molesto, especialmente a la hora de derribar torres enemigas. Y tenemos un Lee Sin, el cual tendría que tener mucha presencia en lo que es las líneas para poder brindarles el snowball que necesitan sus demás compañeros. En este caso siento que tendrán que ver mucho en ambas composiciones el desempeño de los junglas. En el caso de Fennec tenemos una Leona, que también es un campeón support tanque. También tenemos un Garen, tenemos una Shyvana, los cuales también tienen una frontline muy fuerte. Tenemos una Lux, la puede hacer pick up, al igual que una Shyvana, lo cual dejaría inmóviles a sus enemigos, pero podría permitir que los demás podrían llevarse las kills y a la hora de una teamfight ganarla. Tenemos una Shyvana que también tiene formas de poder entrar con su ulti. Tenemos una Tristana también con mucha movilidad y su salto que le permite escapar. Además también de su velocidad de ataque y su E, lo cual también le puede permitir derribar objetivos, torres, de manera muy efectiva. Realmente yo espero que estas días sean muy movidas. Me gustaría ver cómo los equipos se envuelven en el mapa, cómo controlan la visión. Me gustaría ver el apoyo, disculpen, estoy algo nerviosa. Creo que por los que no saben, es la primera vez que estoy haciendo esto. Estoy algo nerviosa, así que las disculpas del caso. Ya, si me equivoco o algo, no teman en corregirme. Así. Realmente espero que sean grandes partidas. Tengo muchas expectativas. Creo que también los fans tanto de Valor como de Fennec también están muy emocionados. Esperemos que esta partida sea de su grado. Vamos a tratar, bueno, de animarlos un poco. Y pues por mi parte, ver un poco en la composición de Valor, que me imagino que es la del equipo azul. Sí, ellos se encuentran ahora en el lado azul y a Fennec los tenemos en el lado rojo. Hola, buenas noches a todos y a la comunidad. Les saluda Teca por acá, bastante feliz de ver ya el segundo día de la Liga Aspirante, donde todos los equipos que quieren llegar a formar parte de la Top Tier, pues aquí se pelean su oportunidad para poder darse con los mejores. Pues queremos aprovechar un pequeño momento, aprovechando que estamos en la pausa del juego, pues agradecer a los patrocinadores que van a estar apoyando a la comunidad durante este año, posiblemente con un par de sorpresas que se vienen por ahí, se van a ir sumando con el tiempo más. Bueno, agradecer a KPC Hardware, que nos viene apoyando desde el torneo de la FrikiCon en diciembre, y que, pues, a los que pudieron participar ahí se dieron cuenta de la calidad de los premios y el apoyo que ellos nos brindaron. También nuestros amigos de CS Evento, llevamos para 2 años trabajando con ellos. Nos apoya muchísimo con todo lo que es el audio, y que desde que ellos lo están apoyando, pues ya no venga su pobre amigo Teca cargando sus baffles para arriba y para abajo. Y pues
Hay que reconocerlo. El sonido de ellos es mejor que el que yo tenía. Nuestros amigos de Gigabyte, que ya tienen 5 años de estarnos apoyando, nos han creído de nosotros casi que desde el principio. Y pues, un canal con actitud, TVX, que son los primeros en la región de llevar un torneo competitivo a la televisión nacional. Así es, y este año pues se va a repetir esa historia. Serán los segundos equipos de top tier que van a poder poderse debatir sus habilidades en televisión nacional. Ya estamos trabajando en ello para hacerlo posible nuevamente y se vienen un par de sorpresas por ahí con nuestros amigos de TVX. Igualmente a EU Computadoras, que tiene de igual manera los 5 años apoyando a la comunidad de una manera muy fiel y muy leal, siempre brindándonos descuentos y los premios para el desarrollo de los diferentes torneos, eventos, ligas y todo lo que hacemos. Así que muchas gracias por estar ahí. No dejen de apoyar a sus equipos preferidos y acompañarnos durante toda la liga de aspirantes. Si su equipo se quedó fuera, pues no olviden el próximo año sumarse y participar en este evento tan grande que con mucho cariño y mucha dedicación lo hemos estado preparando para todos ustedes. Así que estamos en breves momentos de iniciar y así vamos a comenzar esta partida entre Project Valor y Fénix. Así que no se lo pueden perder y no olviden darle like a nuestra fanpage y estarnos ahí comentando un par de cosas, chistes, troleos, un par de imágenes por ahí. Así que estamos con todo y ahora sí los dejo por acá con nuestros amigos que van a estar casteando esta partida. Así que feliz noche a todos. Nos estamos viendo y nosotros somos LOL El Salvador. Bueno, ya teníamos ahí el saludo de Teca. Bueno, saludos para toda la comunidad también que nos está observando. Y ya tenemos el inicio de la partida. Una partida que, como estábamos hablando hace poco, y eso tiene que ser muy movido para que nos entretengamos, obviamente, y pues podamos ver el nivel competitivo que tienen estos jugadores a nivel nacional. Y pues ya vemos aquí están como cuidando sus junglas los jugadores de Fénix. Vemos ahí que van a empezar ayudándole al jungla, Cos Fuentes. Una Shyvana pues que quizás tiene un poquito de problemas con la jungla. La mayoría de los con el reajuste que le hicieron a la jungla, han muerto más campeones durante el inicio, entonces probablemente se deba a eso. Y comenzamos, vemos aquí también por parte del equipo de Valor, está empezando por el rojo, ahí llevándose el bufo, Shyvana por el azul, y pues no guardaron para ver dónde empezaba el jungla, así que me imagino que lo han subido así normalmente, y Trovador ahí vemos que empezando un poco de golpes en top, otra vez. Y Six también, ahí vemos también un poco de daño por parte de Tristana, un poco de daño de Lucian, haciéndose un poco de daño todos aquí. Pues un poquito movido al inicio de la partida, pero nada de otro mundo, lo normal, tratando de farmear minions. Esta fase de minions de farmear es un poco tranquila, por así decirlo, no hay muchas peleas, no hay mucho daño, y estamos empezando a ver las maestrías de los campeones, esa maestría del coloso que recibió varios nerfeos durante todo lo que llevamos de la temporada, y esa skin de Garen es muy bonita, la verdad. Una de las skins de Garen, aunque casi nadie se atreve a usarlo, digamos, a nivel de rankings o competitivo. Es un buen detalle para Garen, que ha estado bastante desde el principio probablemente de League of Legends.
vas a permitir un momento que a mí se me volvió. Bueno, ni modo, me va a tocar estar hablando. No me preocupes, Carlita. Creo que también todos los espectadores te perdonan. Y así que, bueno, hablaré para mientras yo. Está bien, tú. No te preocupes. Vemos ahí en el carril inferior, perdón, en el carril central, un poco de daño por parte de Zeke, perdón, llevándole una clara ventaja en tanto a nivel. Y vamos empezando a ver los trades. Estaba arreglando aquí. Vamos a ver, está. Sí, lleva una clara ventaja en minions. Y pues eso que es, va a pasar factura a lo que es Dux. Vemos a Trovador haciéndole un poco de daño a Garen. Garen que también se está quedando un poco atrás en farm. Ya vemos que la Q de Maokai, ese daño, ese aumento en el maná que tiene que gastar para tratar de mantenerse en la línea, pues ahorita con Garen no le está afectando. Y vemos ahí empezando otra vez, esta es la fase de línea, es bien tranquila. Y pues empezando, bueno, siguiendo comentando con lo que estábamos diciendo de la composición de los equipos. No, depende cómo se llega a armar Garen, porque hace unas builds extrañas hace poco que se podía hacer bastante crítico con AD. Depende de cómo se arme Garen. Igual. Puede que lleve un tanque más, un tanque menos. El equipo de Fénix, pues por el momento, Garen se está haciendo con vida. Y Maokai, pues ese AP extra que tiene con ese anillo de Doran le está ayudando bastante. No tiene muchos problemas. Vemos ahí Carcelero que se trata de llevarle una kill, pero no puede. Tiene bastante más, tiene maná suficiente como para tirar una definitiva, pero no la quiso lanzar. Ahí vemos el primer trade que se llega a realizar en el carril central. Un trade bastante fructuoso para lo que es los intereses de valor. Tratando de llevarse la primera sangre, esta primera sangre que puede ser bastante importante. Y vemos una ventaja bastante elevada lo que es en oro por parte de Project de valor. Ya que casi le sacan un K de oro. Va puro a base de farm, que el equipo de Fénix está bastante atrás, está quedando bastante atrás. Y eso les puede pasar factura a lo que se denomina la parte de las teamfights. Cuando se empiezan a juntar los equipos, eso le puede llegar a costar caro. Ya que esa diferencia en oro que se llega a ganar en early se ve reflejada en ítems. Ya después del primer vaqueo probablemente podamos ver la primera sangre. Y ahorita, hasta ahorita, lo que son los junglas están un poco pasivos, haciéndose su jungla normalmente. Y vemos ahí a Trovador tratando de llevar a un nombre ilegible que no lo puedo leer, disculpe. Es una serie de letras ahí sin sentido. Bueno, como podemos ver, la diferencia de oro ya se está haciendo un poco más amplia. En este caso todavía es de casi 2k de diferencia. Y esto es gracias al farm de cada uno de los jugadores del equipo. Como mencionaba Koto, es algo que se puede pasar factura desde el otro equipo con respecto a lo que son los ítems, lo cual permitiría que el equipo de Valor pueda jugar de una manera más agresiva. Sí. Tratar de llevarse la primera y empezar a hacer roaming en las demás líneas y así seguir avanzando. Como vemos ahí, Matthew Murdock ya subió a nivel 6, una definitiva podría hacer bastante daño. Y Michael ya tuvo que regresar una vez, ahí lo llega a atrapar casi,
pero aún el daño es insuficiente. El farm que le, está sacando ahorita es bastante grande, casi 30 minions de farm, eso es mucho oro. Y creo que se va a empezar a ver reflejado cuando empiecen a hacerse daño, cuando empiezan a tratar de buscarse, empezar a hacer trades más agresivos en lo que a medida que avanza la partida. Más de un Murdoch ahí adelantándose un poco, casi lo llega a agarrar Sam, que se pasa por los pelos, llega por la espalda Ghost Fuentes y tira el TP rápidamente, va a tratar de morir, llega Maokai, casi se lo lleva, se va a llevar la primera sangre, no, la curación lo salva y el coloso que elude bastante del daño que hace Lucio. Ghost Fuentes que quedó bien, muy, muy tocado y pues la primera incursión, la primera... la primera trate de hacer daño el equipo de Fénix, infructuoso. ¿Cómo viste esa intromisión del jungla, Juliet? Oh, permítame, me estaba notificando para que ordenaran los campeones en el stream. Bueno, está bien. Vemos ahí a Dragón de Terror que se queda ahí muy bien. Reyuxable que se queda, que lo llega a atrapar, pero la definitiva de Leona lo salva, los aleja y trata de salva a su cara y prácticamente ¿sí? Los del equipo de Valor ya están jugando más agresivos y eso es gracias a la ventaja que tienen con respecto a los Zips por el farm. Sí, vemos sin embargo que... en top, la torre del equipo de Valor ya está, ya ha sufrido bastante daño. Esto podría significar que quizás, estoy todavía muy segura, la primera torre pueda quedar a favor de Fennec. Sí, pues ese TP de Maokai hacia el reel inferior pues tuvo sus consecuencias haciéndole que perdiera daño. Que recibiera daño esa torre y pues, pero aún así el trovador está teniendo un buen comienzo, tiene bastante más farm que Junior King, así lo vamos a mencionar así, sí. Es que la primera vez no lo alcancé a leer. Se encontraron los dos junglas ahí, se lo va a tratar de Ghost Fuentes lo atrapa, se va a tratar, tiene que tirar lo último y para escapar no lo va a alcanzar y vamos a ver si trata de hacer un insect, no lo va a tratar de hacer, bueno, los famosos insect, los que hacen en el competitivo, una de las muchas mecánicas que tiene Ising, pues no pasó más y vemos ahí ya empezando. Era demasiado arriesgado, su vida sí, ya sí. Bajo torre, menos de un cuarto de vida, demasiado arriesgado intentarlo. Y León ahí farmeándose unos minions que se van para su bolsa, su oro personal, tratando de llevarse la mayor cantidad de minions mientras llegaba al carry. Y Junior King ahí tratando de llevarse un poco de farm y Maokai teniéndolo bastante controlado, casi sin despeinarse, pues tiene bastante controlado lo que es el carril superior, no creo que pase de más. El Six sabe dónde está perfectamente Michael, no va a tratar de hacer nada, tiene sus propios problemas con los minions y pues bastante controladas las líneas hasta el momento del equipo de Valor, pero Fénix pues aún sabiendo que Valor tiene más daño no se arriesga, trata de jugar a la defensiva, a torre, y creo que eso es lo que ahorita está manteniendo el marcador en kill 0-0. Pero ya vamos a ver, va a tirar la última y la va a tirar. Tiene que utilizar el flash y escudo para escapar. Y pues si no lo lleva a usar, prácticamente estaremos cantando la primera sangre de la partida. Y no creo que Chivana se llegue a acercar por ahí. Un Six bastante fuerte, un campeón bastante molesto. Ya con las trampas, con las bombas que tiene. Que llega a lanzar, es un campeón bastante molesto cuando no te deja acercarte demasiado. Es un camp, Six es un camp que tiene mucho pokeo, por lo cual tiende a ser muy molesto en línea. Que probablemente
eso afectó mucho a la hora de que Lux pudiera farmear. Hay más de un Mordor poniéndose al alcance de la Q de Leona, tratando de incentivarla a que se le llegue a lanzar. Se va a llevar la primera sangre, no tiene que utilizar la última para escapar. Y pues el equipo de Fénix resistiéndose a lo que es la primera sangre, resistiéndose a caer en manos de cualquiera del equipo de Valor. Y vemos ahí a Garen que empieza a recuperar un poco lo que es el... No ha maqueado ninguna vez, pero se ve el nivel, es un nivel más que Maokai. Quizás por la experiencia que ha llegado a ganar por todos los minions que han muerto, pero no, aún no se puede llevar. Se va a llevar la primera sangre. Se lleva la primera sangre, esa última es bastante acertada y ya te había ocupado todos sus hechizos de invocador. Y Michael cae en la primera sangre. De hecho, si no hubiera ocupado su ulti anteriormente, se pudo haber llevado la primera sangre con Shyvana. Ya el daño de ese Six es bastante alto. Ya tiende a ser bastante esto. Veamos el farm que tiene Six hasta el momento y aumentemos el logro que tiene la primera sangre. Ese... ya vemos, lo hemos reflejado en dos ítems. Él ya terminó de comprar las botas y terminó de comprar su primer ítem. En lo que respecta a Lux, no, apenas lleva dos, tres partes del ítem que ya tiene Six. Pues es bastante amplio el farm que tiene Six comparado con hasta Lux. Hasta el momento, entre ambos mid laners vemos una diferencia de 65 de farm. Una diferencia bastante amplia. ¿Qué le está pasando con tu debilidad de salud? Ahí vimos que Ghost Fuente tuvo que ocupar curación para escapar, para tratar de tenerse con vida. Vamos a ver, más de un Mordo se mete bajo la torre. Es un poco arriesgado, Michael que queda atrapado, no, fallaron las habilidades, pero se va a llevar Carcelero la segunda kill de la partida para su cuenta personal. Y Matthew Murdo ahí tratando de hacer un poco de pokeo, no va a hacer que salgan de la torre. Probablemente quede la primera torre. Sabemos sí, que Six con su trampa puede tirar sí, torres rápidamente, lo cual lo hace muy molesto en línea y también a la hora de tomar objetivos. Yo esperaría que este Six empiece a moverse entre líneas para seguir abriendo el mapa. Sí, no. Pues podríamos decir que Six aquí vemos tratando de tirar la segunda torre de la partida. Six va a empezar a moverse por todo el mapa, me imagino, a tratar de tirar todas esas torres, a tratar de llevarse esas torres. Acordemos que la pasiva de Six es que si llega a la torre al 25% y no me equivoco, si llega al 25% de la vida de la torre, con una trampa puede derribarla completamente. Se va a llevar Matthew Murdo, se lleva el asesinato de Sam. Y pues agarró mal parado, disculpen, agarró mal parado a lo que es Leona y se lleva el asesinato. Van a tratar de llevarse el asesinato de Dragon de Terror, pero no, se tira la última y va hacia atrás. Va a tener que escapar, tira su flash para llevarse el asesinato, pero no va a ser suficiente. Dragon de Terror, no, sí. Al final, por los pelos, la llegó a alcanzar. Carcelero va por el carril central tratando de llevarse una kill más. Llevamos el marcador 4-0, una diferencia de oro bastante abrumadora. Prácticamente 8k de oro, que eso en ítems y en farm se ve reflejado, igual que en el daño. Dos torres para el equipo de Valor. Y pues vamos a ver, la partida se está poniendo un poco emocionante. Querían llevarse la vida de servicio, gracias a su support logró sobrevivir, y también gracias a su curación. Y vemos que quieren llevarse la torre, quieren ya llevarse la torre de bot. En este caso, algo interesante
es la toma de visión que han tenido los de Valor. Como puedes ver, foto, ellos tienen muy bien guardado lo que es su jungla en puntos estratégicos, lo cual también eso puede llegar a pasar factura a los de Phoenix Gaming, ya que si no saben la posición de sus enemigos, hace mucho más fácil que ellos puedan hacer. Ahí, perdonen los problemas técnicos que teníamos en la partida. Vemos un dragón para el equipo de Valor. Perdonen los problemas técnicos. Y es un poco difícil de usar el nuevo cliente, ponerlo sincronizado los tres. Pero vamos a tratar de solucionarlo dentro de poco. Probablemente ya se ha solucionado cuando estén escuchando esto. Bueno, vemos al equipo de Valor bastante fuerte tirando dos torres del carril central, ya una torre de grado 2. Una torre de grado 2 bastante importante ya. Vemos ahí a Alex, se va a tratar de meter ahí con de dragón de terror, pero no va a no llega a escapar bastante bien. Carcelero, ese daño que tiene con su definitiva, se llevó el asesinato de Tristana. Dragón de terror no pudo hacer nada, no pudo escapar, ya había ocupado su E para escapar, su W para escapar, y pues van por esa torre de grado 2 del carril inferior. Chivana no va a poder defender eso y van a tratar de llevarse la kill también. El daño que tiene Matic Moto no se lo va a poder, no se va a ayudar al asesinato, pero por muy poco. Pero esa torre cae a manos de Six, que llevan 5 torretas a su favor y se van a meter con todo contra Michael, que es, no puede hacer nada prácticamente. Es deleteada por el equipo de Valor, que van a tratar de llevarse esa torre. Ya llevan 3 torres seguidas. No, el equipo de Fénix no puede hacer nada, no tiene el daño suficiente como para encarárseles, y van a tirar el primer inhibidor de la partida. Torre e inhibidor de base, es un... probablemente se lleven también el segundo inhibidor. Y esto va decantándose muy fuertemente para el equipo de Valor. Está haciendo una rotación excelente. Karen ahí tratando de llevarse aunque sea una torre, a lo que es... lo que puede llegar a ser una torre para el equipo de Valor. Uy, un asesinato, casi lleva ahí, lleva a Sam, que se mete ahí dentro, tiene que utilizar su ultimate para tratar de escapar. No, se lleva el asesinato carcelero con esa definitiva hacia el centro, completamente para Michael, que no pudo hacer nada, no puede escapar, no tenía flash, no tenía escudo, y quedan bastante tocados, pero aún no han tenido la oportunidad para terminar la partida. Dos torres de base, dos inhibidores. Esto se ve muy muy cuesta abajo para el equipo de Fénix, que se llevó una torre de todo este trade. ¿Algo que quieras agregar, Carlita? En este caso, realmente ya está muy difícil que esta partida pueda levantarse. Estamos hablando de una diferencia de 15k, 7 torres abajo a 1, 2 dragones a favor, y probablemente se quieran llevar este barco. Un dragón, un varón, para... un dragón, un varón, para terminar esta partida. Van a tratar de terminarla ya, esto... el varón va a ser para esta, vamos a ver si Leona puede ir. Lux, que puta se lleva, pero ahí lo que es Saez te lleva. Tenía bastante bien cuidado el castigo para ese varón. Lucín se mete con todo, se lleva el asesinato de Ghost Fuentes. Tiene que salir con flash ese dragón de terror, que se mete en medio de todos tratando de ser el héroe, pero no va a poder hacer nada. Matthew Burdo, que trata de llevarse el asesinato de Sam, te cadécelo, cabecea carcelero. Prácticamente lo tenía en la bolsa. Y Michael, que va a caer en manos de Sykes también. Ese
daño que tiene con Lee Sin es suficiente como para asesinarlo, y esto va a ser GG para el equipo de Valor eSports. 23 minutos de partida, una partida bastante movida. Muy felicidades para el equipo. También bastante rápido. En este caso tuvo que ver mucho la ventaja que tenían tanto en la botlane como en la midlane con respecto al farm. Vemos que Six llegó al punto de tener más de 100 de diferencia en farm, al igual que Lucian. Bueno, pues felicidades para el equipo de Valor, de Project Valor eSports, ganar su primera partida en este torneo de aspirantes. Y felicidades a Fénix también ahí. O sea, sabemos que no es fácil enfrentarse a equipos ya bastante, con bastante fogueo, pero es interesante. O sea, dieron su máximo esfuerzo y pues hay que seguir mejorando, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Pues nada más que decir sobre esta partida. Felicidades para Project Valor eSports. Y pues esperemos la segunda partida, que ahorita les comento quién será. La segunda partida es entre Final Stage Gaming contra Carsmith. No, perdón. Sí. Final Stage Gaming contra Carsmith. Así que vamos a hacer un pequeño corte para descansar y antes, vamos a dejarlos con musiquita. Antes de hacer el corte, solamente voy a mandar unos saludos que me habían estado pidiendo. Un saludo para Lighter, Manquito, hola. También un saludo a, si me equivoco, Master Capitas, que me lo había pedido al comienzo del stream. Así que, hola. No sé tú, Coto, si tienes algún saludo. A mí nadie me pide saludos. También, si no me equivoco, Sor me pidió un saludo. Hola, Sor. Si sigues en el stream, ya te mandé tu saludito. Saludo para mi mamá. Y ni está viendo esto, pero un saludo para mi mamá. Bueno, si quieren algún saludo, pues damos al inicio de la siguiente partida. Ahorita vamos a dar con música. Pues ojalá que hayan disfrutado esta partida. Vamos a dejarlos un momento. Sound muted. I've seen better days, but the summer's just sleeps away at a mega forest break. And I'm quite sure, like a human chess piece I've been playing, you're coming back for more. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Uh-huh. Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. Uh-huh. If you play the way, well, I'll forgive you once again. I'm losing patience. And I know for sure that we've been right here before. There's no point denying we're through, 'cause baby,
Sound resume. El de tercero. No lo sé. Ahorita ya me va a decir Chess. Hola, buenas noches. Continuamos con las partidas del torneo de aspirantes. Un pequeño inconveniente. Ahorita la partida que se iba a transmitir en estos momentos no se va a transmitir. En este caso es debido a que uno de los equipos no se presentó. Por lo cual, en ese caso queda victoria a favor de Carsmith. Sí. Esperamos es victoria para ellos. Entonces, vamos a ver si podemos transmitir otra partida dentro de Pongo. Y espero. Ya nos estarán diciendo cuál es la partida que vamos a streamear. Así que, atentos. Así que para mientras, pueden pedirle el saludo a Juliet porque a mí nadie me pide saludos. Que son libres, podemos platicar con ustedes en su momento. Y cabina con ustedes, a ver qué nos dicen, qué podemos platicar. De hecho,
Vicky estaba pidiendo un saludo para Nami Ayala, así que Nami Ayala, Vicky, manda un saludo. Y bueno, creo que hablaríamos un poco sobre o sea, lo que es el torneo de aspirantes. Las personas, quizás algunas personas que son nuevas, que no han convivido con nosotros mucho tiempo, que son nuevos en League of Legends, pensarán que es el torneo de aspirantes. El torneo de aspirantes es como, digámoslo así, como en el fútbol, una segunda división. Este torneo de aspirantes se recogen a los mejores equipos, y los mejores equipos llegan a jugar en lo que es la top tier, que es como la primera división de nuestro país. Y ya se están pidiendo saludos. Sí, vamos a ver. Napo de Killer quiere un saludo para Warriors, que dicen que no llegaron a inscribirse. Oh, es una lástima. Lo sentimos mucho. Y un saludo a Dreamer, ya que fue el MVP de esta partida. Sí, ya lo vamos a entrevistar tal vez dentro de un momento. A ver que nos venga a decir sus palabras motivacionales para el equipo. Yo creo que deberíamos algún día hacer una entrevista así al azar con uno de los equipos. Sería interesante. Sería muy interesante que nos cuenten su día a día, lo que es el torneo de aspirantes, que nos cuenten también cómo se han preparado, cómo se preparan ya, cada día. Ya dentro de poco les anunciaremos cuál es la partida que vamos a streamear, así que estén atentos. Mientras tanto, pueden mandar sus saluditos, ya sea para alguien que en este momento se encuentre en el chat. Pero con mucho gusto, los enviaremos por ustedes. Claro, claro, con mucho gusto estaremos aquí. Pues, por el momento, solo nos toca esperar. Ey, y si jugamos un Urf aquí, un Urf sería interesante. Versus Coto. Un 1v1. No, yo digo un Urf y te hacemos focus. Vale. La comunidad contra No. Oh my god. Sería muy divertido. No. Focus a Carlita. Vemos a Licky que manda un saludo para la bandera. No estamos en septiembre, pero vamos a aceptar el saludo para la bandera. Pues veo que están como apoyando la idea de jugar Urf, no sé. Surf. Pero creo que en este momento podemos hacerlo, Coto. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar las órdenes de Chess. Que nos dirá a quién vamos a streamear. Oh. Cuéntanos. Creo que es muy probable que la partida. Oh my god. Muy probable que la partida que se expectará será la segunda partida de Valor versus Fénix. Okay. Permítanos un momento, porque ya habían comenzado.
Okay. Permítanme un momento. Estamos en cuestiones técnicas ahorita tratando Para de... tratar de espectar la partida de Valor, de Project Valor Esports versus Phoenix Gaming. Que a todos sus fans ya pueden empezar a decir a quiénes están apoyando. Spam, el spam. Tal vez Nightbot no está tan enojado. Esperemos que no. Mándale sus energías a lo Goku, extiendan sus manos para darle el fuerza a alguno de los dos equipos. Energías a su equipo favorito, porque va a llevarse la victoria. La vibra buena. Expectativas tienes de esta partida, Joto? Hola. Vimos que la partida pasada fue una rotunda victoria para el equipo de Valor. ¿Qué esperas de la partida que se viene? Bueno, que en ese momento ya se encuentra. Pero vamos a expectar. Sí, vemos que ya estaba en la partida, el inicio, minuto 8. La pausa, si no me equivoco. Pero por lo que estoy viendo, Valor tiene una ventaja considerable nuevamente en Juan. Ya una kill, ya sacaron la primera sangre. Fue en contra de Garen. Garen, otra vez. Vemos que Okay. Michael abandonó la partida. Otra pausa. Ya se me hacía raro que en LoL no tuviéramos pausa en este día. Así que, pues, como dicen, Quiero va. saber si creo que todavía no se ve en el stream, si no me equivoco. La partida. Ah, okay. Ya dentro de poco va a comenzar a proyectarse lo que es la partida. En lo que vemos es la pausa. Ahorita vemos que Michael se desconectó. Probablemente ese es el motivo de la pausa. Y tal vez la pausa para esperarnos aquí. Ya lo podemos ver en pantalla. Están en el stream. Ya. Vemos que actualmente Valor lleva una diferencia de 4K oro versus Phoenix Gaming. Y pues ya entrando en materia, aquí en la partida lo que vemos es una muy clara diferencia por parte de Valor. Otra vez vemos a una composición bastante ofensiva. Quizás se enfocaron bastante en la partida pasada de que vimos un equipo bastante
defensivo, un poco bastante con tanques, con una composición más defensiva, y hoy vemos un equipo pues un poco más ofensivo, un poco más de daño, Agresivo. muy agresivo, pero incluso aún sin dejar de lado lo que es lo que es el tanque, ¿verdad? Son tanques. Y por el lado de Phoenix, pues un equipo completamente renovado, quizás solo Junior King que está jugando con Garen nuevamente. Entonces, y pues a él fue el que cayó la primera sangre en la partida y ya, reanudamos la partida. ¿Tuvo alguna observación que llegas a ver, Juliet? ¿Qué es lo que... En ese caso vemos nuevamente la diferencia de farm entre los mid laners y los carries. Vemos que por parte del mid lane de Valor ya lleva una diferencia de 51 lo cual le ha permitido ya empezar a comprar más ítems para poder comportarse de una manera más agresiva en línea. Sí. Y vemos a Trovador otra vez que tiene bastante, dos de experiencia que le saca lo que es Junior King. Vamos a ver si se llega otra vez a sacar su última y a tirarse bajo torre. Vemos esa sentencia de muerte. Dragon del Terror que trata de llevarse los asesinatos. No, Ezreal que trata de hacerles el pokeo, pero no pasa nada. No pasó más. Dice sentencia de muerte. Pudo haberle costado la vida, ocuparon varios hechizos de invocador, pero salen vivos, salen Definitivamente ilesos. querían llevarse la vida. Y vemos ahí otro jugador que sale abandonando la partida. Ya vamos a tener otra pausa probablemente. Y es que vemos que el jugador no se acerca, vemos a Zayas de valor ahí. Llevándose con un Karthus que ayer lo vimos y fue un campeón bastante, hizo bastante daño, fue un campeón muy, que yo prácticamente no me lo esperaba. Y vemos a Chris New, que creo que este jugador no estuvo en la partida pasada, si me equivoco, de jungla. No, no, en ese caso cambiaron de línea. O sea, vemos que en ese caso Sáez pasó de la jungla a la mid lane. Sí, quizás probablemente quisieron rotar, quisieron probar cómo sería jugar en diferente posición. Y vemos ahí a Ghostbuster que está tratando de ayudar a quitar ese ward de un panteón jungla. Tampoco tenía, tratando de verlo en un competitivo como este. Campeones bastante interesantes, la verdad, bastante emocionantes, campeones no usuales. Es lo que gusta de ver partidas así. De que vos llegás a ver campeones que no normalmente que no los llegás a ver en competitivos. Y vemos ahí pegando bastantes críticos ricos por parte de Karthus. Llega Sam que se va a llevar, le pega la sentencia de muerte. Vamos a ver si. Uf, muy buen. Un buen dash hacia atrás por parte de Es Real. Trovador llega, si tiene que utilizar su flash, dos fuentes tiene que llega el rescate Junior King, la última por parte de Karthus, se va el asesinato, se lleva el asesinato de dos fuentes Junior King que queda con muy poca vida, van a tirar esa torre, vemos esa última de se fue a meter otra vez, se regresó y pues se lleva el asesinato, dos asesinatos para el equipo de valor más. Y quiere llevarse la primera torre. Sí, bueno, esa pasiva, como vimos, perdón, la última de. Sí, la última de Karthus se llevó al asesinato de Panther, Ghost Fuentes, ahí que no puedes hacer nada. Esa última que prácticamente tú no puedes hacer nada a menos que tengas un Sonya o algo que te anule ese daño. Y es muy complicado. Solaris. Sí. Algo que te anule mucho ese daño y es complicado jugar contra un Karthus ya cuando no tienes nada de vida, es como prácticamente estás muerto. Estás haciendo tu muerte en ese momento. Esta parca Karthus. Y ahí vemos a Trovador que realiza un poco de daño de la torre. Junior King
que los minions lo tienen abatido, lo dejan muy corta vida, tiene que retroceder, lo tiene contra las cuerdas, prácticamente ese farm que es casi 90 de farm, muy elevado, quizás tiene problemas de conexión, no sé, hay diferentes formas de interpretar eso. Estamos viendo una diferencia de casi 100 de farm, en este caso entre los laners, lo cual está pasando factura muy de ese Garen, y nada más tiene un poco de armadura y botas. Sí, quizás, bueno, no vimos el inicio de la partida, pues eso puede haber influido bastante en lo que estamos viendo hoy, pero igual, si vemos el farm del equipo de Fénix, deja mucho, quizás que desear, un farm bastante bajo comparado con el equipo de Valor, que tiene un farm bastante estable para este momento de la partida. Vemos que la diferencia ahí cada vez está siendo más amplia de oro, está siendo cada vez más amplia. Ya casi llegamos a los 10k de diferencia. Dos torres abajo versus ninguna torre. Ya es una partida muy difícil de levantar. En este caso, los de Fénix tendrían que esperar que el equipo de Valor empiece a cometer errores y poder tomar ventaja. Porque a Sí, estas alturas ya es algo muy difícil poder levantar. Y vemos como el jungla This new way. sentencia a muerte a ese Garen. Esa ultimate de este nuevo Warwick renovado. Y bastante daño que tiene Michael. Que llega Muy ahí. mucho daño, muy molesto. Se la va a llevar, se va a llevar el asesinato. No, tiene que utilizar su ultimate trovador para tratar de escapar. Michael, que se mete en problemas, tiene que utilizar su escudo. No vas a llevar, se lleva el asesinato. Cartus, Cartus ahí que tiene que ocupar su abismo de alrededor. No puede hacer nada. Tiene que utilizar la última, tal vez se lleva el asesinato. No, pero causa mucho daño, mucho estrago. Y va a tratar de tirar esa torre, la torre, la primera torre de base en el carril En superior. este Y esa caso, sentencia de muerte es el Zap que le pega muy bien. Tiene muy buen ulti por parte de Sari. En este caso, creo que el equipo, los de Fénix, pudo haber hecho back para tratar. Ya se encontraban muy dañados. El hook fue bastante bueno. Sin embargo, creo que no contaban con el ultimate de Taric, el cual permite que todos los que se encuentren en rango, todos los aliados que se encuentren en su rango, sean. Junior King ahí se lleva, se mete bajo el poderío de Trovador, y Trovador se lleva el asesinato muy fácil. Está haciendo muy fácil el trabajo para Trovador. Esto, pues, Ghost Fuentes tampoco. Estos dos jugadores han tenido muchos problemas en el carril superior. Trovador, que llevemos que empieza a tomar mucho daño y tira incluso la primera torre de la partida, la primera torre de base, y va a tratar de tirar ese inhibidor. Está ambiente Quiere ahí. llevar este inhibidor. Chris Newell, un santo. ¿Qué daño tienen esos dos? Se tira contra Michael, lo aturde, no lo va a poder escapar. Se tira la última, pero no tiene tanto daño como para hacernos retroceder. Chris Newell se mete en contra de la torre, se van a llevar las tres asesinatos. Asesinato doble para lo que es Warwick. A llevarse cuatro jugadores del equipo de Fénix, que las tiene en contra de la cuerda, dos jugadores del equipo, solamente dos jugadores del equipo de Valor. Y vemos que llegan a asesinar a la ultimate de Trovador. Es que llega por ahí a tratar de llevarse un poco el pastel de esos asesinatos. Bastante sencillo, están haciendo ver bastante sencillo el juego para el equipo de Valor. Y vemos a Karthus ahí tratando de hacer bastante daño, pone esa pared, ese límite, que se sabe que si llega a acercarse por ahí, va a caer a manos de cualquiera de los jugadores de Valor. Muy buena sentencia de muerte por Sam, pero igualmente está muy atento
Reyurte de Matthew de Murdo, que ahí queda con muy poca vida, se lleva el KS ahí, muy buen KS por parte de Trovador, viene el flash, se va a llevar el asesinato de Michael, trae un sable, el buen support que se lleva un asesinato también más por ahí, vos fuerte que se tira contra Matthew Murdo, pero no le va a poder hacer tanto daño como para asesinarlo, se va a llevar esa torre, se lleva prácticamente el exterminio, Dragon de Terror que no puede hacer nada contra los 5. Y ahí vemos a Matthew Murdock ahí pegándole a la torre, recibiendo un poco de daño. No sé si van a retroceder o van a tratar de tirar eso ya, ya terminó la partida. Pero los veo bastante decididos ahí. Disneyver que llega el support, Sam agarra bastante bien. Ha tirado bastantes Q muy buenas. Pero nada. ¿Quieren sacar el segundo inhibidor? Sí, no. Ha tirado bastantes Q, bastante buenas esas sentencias de muerte por parte de Dredge, pero no han llegado a más. Ha reaccionado bastante bien el equipo de Valor y pues ha tenido más ventaja en lo que es la partida. Van a retroceder, van a agarrar fuerzas para terminar quizás en el siguiente, en la siguiente subida hacia lo que es la base, que ya no van a tratar de tirar ese inhibidor, están bastante tocados, no sé si van a llevarse un asesinato más. Vemos a Warwick en la jungla llevándose a este dragón. Un dragón bastante tranquilo, solitario. Nos están preguntando aquí en el chat sin embargo, si esto es Ur. Si esto es Ur, pero no, no, no es montañas, así que... Bastante pega ahí, la última pega muy bien las últimas por parte de los soportes. Ahí la última de Cartus que se va a llevar muy poca vida de Michael, que tiene que ocupar su escudo. Lo deja como muy tocado, ¿no? Se va a llevar el asesinato Rey Cable. Se lleva el asesinato Panteón sobre Matthew Murdock. Ahí que quedó desprotegido de su soporte para llevarse un asesinato. Pero no pasó más. Dragon de Terror que se mete en problemas. Tiene que utilizar su flash. Que es un Newell que tiene que utilizar ahí su terror para hacerlos escapar, los deja en la torre encerrado. Trovador que viene y tira esa torre, tiran los tres inhibidores. Esto va a ser GG para el equipo de Project Valor y Sports. No terminó todavía. Están haciendo que los minions terminen. Bueno, me dejaron ahí. Equipo de Valor. En este caso vimos que el mayor punto de presencia, digamos, fue en la top lane. Vemos un top que llevaba una diferencia de 153 de farm versus un Garen. Además de 7 kills. Realmente sí, vemos un top bastante fuerte, difícil de matar, ya ese daño era demasiado para los del otro equipo, como pueden ver. Realmente tuvo que ver mucho el desempeño de las líneas, en este caso la ventaja que ellos pudieron sacar conforme al farm para poder jugar de una manera agresiva y también evitar el cometer errores. Llegamos a un punto de la partida en donde había una gran diferencia tanto en oro como en torres. En ese caso, Fénix tenía que esperar a que el equipo de Valor cometiera algún error y así poder remontar la partida. Sin embargo, sí, el equipo de Valor fue muy cuidadoso y evitó cometer cualquier tipo de errores, lo cual les permitió poder llevarse su segunda victoria del día. Y los primeros puntos que van para el torneo de aspirantes, esa victoria en general, creo que le va a dar ánimo para seguir adelante. Muchas felicidades para Project Valor, que ganó una partida bastante quizás para ellos holgada, y pues animar al equipo de... Felicidades también a Fénix, ellos, fue una muy buena partida. Todos los que juegan LOL saben que muchas veces se aprende más de las derrotas, así que esperamos que ellos puedan aprender, puedan mejorar, puedan ver los errores que cometieron. Y quién sabe, quizás nos traigan alguna sorpresa para sus siguientes partidas. Sí, pues felicidades a tus equipos. Sabemos que ese camino no es fácil
Y pues, bueno, yo creo que esto va a ser todo, lo vamos a dejar por acá. ¿Algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos, Juliet? Bueno, gracias a todas las personas quienes estuvieron apoyando el día de hoy. Realmente nos sentimos contentos que haya el apoyo de muchas personas a todos estos equipos. Son equipos que quieren subir a la top tier. Creo que ellos, eso les hace sentir muy motivados y también a nosotros como casters, como analistas, también nos motiva que tenemos que mejorar. Al igual que los jugadores, nosotros también esperamos mejorar y poder brindarles buenos juegos en los próximos días. Sí, por parte Por de mi nosotros, parte, muchísimas me despido. gracias. Uy, lo siento. Por parte de nosotros, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí apoyándonos y pues los esperamos mañana a las 8 de la noche. Próximamente les van a publicar quiénes van a querer que vean en mañana. Y aquí mismo, por la pantalla de Twitch TV en LOL El Salvador. Y los esperamos. Pues pasen buenas noches Noches, de parte del bye staff. bye.